Se realizó la primera interlocución con líderes y lideresas sobre la estrategia de población de situación de vulnerabilidad SPOP en el municipio de El Dobio. La Policía Nacional desarrolló la primera interlocución con líderes y lideresas en el municipio del Dobio, donde se contó con la participación de las autoridades administrativas como Fiscalía General de la Nación, Personería Municipal y Unidad Nacional de Protección, UNP. Por medio de la reunión se capacitó a los asistentes sobre la Directiva 013, Estrategia en Población con Situación de Vulnerabilidad, dando a conocer el marco legal, ruta de atención a víctimas, líneas de acción, ruta de actuación de emergencia de la Policía Nacional. Nos reunimos aquí en el municipio del Dobio con el fin de dar aplicabilidad a la estrategia de protección contra la población vulnerable del municipio del Dobio. Fue muy importante esta interlocución, toda vez que todos los actores que están en el municipio, de la policía, la fiscalía, la defensoría, la UNP, dimos a conocer nuestra oferta institucional para tener una protección el 100% de nuestros líderes sociales y las personas que tienen injerencia dentro de este territorio. Entre los asistentes se contó con la participación de 50 personas como líderes indígenas, LGTBI, comunales y líderes sociales.